Mocha.info. Director, primera impresión después de la proyección del documental. Pues muy contentos, la verdad, de la carrera que ha tenido y de que el objetivo se haya cumplido, o sea, de poder transmitir a la gente todo lo vivido en aquella época, ¿no? Y lo que he dicho un poco dentro, ¿no? La importancia de la lucha, ¿no? Todas las cosas que se pueden conseguir con la lucha, que lo han demostrado en la huelga de Huertas de Peralta estos trabajadores. Pues el documental es precioso y además el documental es verdad que creo que deja de manifiesto todo lo que ocurrió, que no se ha dejado nada en el tintero y eso es importante en una huelga de 28 días en el que es fácil que se te pueda escapar algo y en este caso no ha sido así. Y ahora toca operación ir a pueblos y distintos países a enseñar un poco, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Bueno, pues el objetivo queda claro, ¿no? Desde el principio hasta el final. La lucha es la única manera. Era antes, es ahora y será después. Y hay que tomar conciencia de que somos clase trabajadora, el resto ya sabe a qué clase pertenece y nosotros tenemos que tomar conciencia que como clase trabajadora, unidos y luchando, es como vamos a conseguir nuestra parte, la parte que nos corresponde. No se cobraba los festivos, no se cobraban las vacaciones, no se cobraba nocturnidades. Aquí trabajas cuando yo te digo y si no, te vas a otro sitio porque vas a cobrar lo mismo. Al principio es difícil para anticipar la empresa que estás con un sindicato, puede echarte a la calle. Está habiendo despidos de los cuales se están declarando improcedentes. Porque lo que está pasando en Huerta de Peralta no es nada más que el reflejo de lo que pasa en el campo navarro, que tenemos unos muy buenos productos, pero que están regados con la precariedad de los trabajadores. Y especialmente estos trabajadores son migrantes. No cambia nada, no suelta nada. Es el momento de nosotros de que vamos a convocar la huelga indefinida. Es genialidad, es que un genial, o sea, que un vídeo que lo vamos a, no, nunca lo vamos a olvidar. Hostias, esto es lo que hay que hacer en todas las empresas, o sea, que viviéndolo así, hay que hacerlo así en todas las empresas. Es muy fácil y su valor es el 100%, se puede conseguir todo lo que tú buscas. Es algo que hay que enfocarlo en las otras empresas. Los trabajadores tienen que tener claro de que la lucha es el camino y es la clave de cerrar y dejar todos los problemas de derechos en las empresas atrás. Nos han vuelto a demostrar que el sindicalismo es una herramienta eficaz. Creo que la huelga de Huertas ha abierto ese camino de ponte las pilas que te puede pasar a ti. Ba, izan ziren hori bez, gordetak ditudan momentu batzuk betira. La verdad es una historia que no puedes olvidarla.